Bienvenidos de nuevo. Otra vez, mi nombre es Iván Ramírez, visitando las propiedades más lujosas en todo el sur de la Florida, agente inmobiliario. Y entonces hoy tenemos el gran gusto de visitar una de las torres icónicas en el centro de Miami, la torre 1000 Museum by Zaha Hadid Architects. Realmente esto es una obra de arte, esto es una fusión entre lo que es arquitectura, ubicación, vistas, arte, y vamos a ver hermosas vistas aéreas de lo que es una pieza de arte arquitectónicamente de este edificio. Conocido a nivel mundial esta arquitecta porque ha hecho icónicos edificios como las casas de ópera en la China, en Dubái, el centro de la BMW en Alemania y muchos más arquitecturas que ha hecho y ha ganado premios a niveles mundial. Pero esta fue su última torre residencial antes de haber fallecido. Entonces tiene un lugar muy especial en su trayectoria. El edificio también es conocido por estrellas que viven aquí. David Beckham, Paul Pogba, el helipuerto. Es un edificio que tiene helipuerto, obviamente, en el techo. Las amenidades, que es un centro acuático en el piso 59 de tres niveles. El concierge, seguridad, concierge servicios, lo que se pueda imaginar las personas famosas y de altos ingresos que quieran tener servicio a su nivel. Pero vamos a ver vistas aéreas de esta torre donde van a quedar enamorados de lo lindo que van a ver. Y después una exclusiva propiedad que es un townhouse, que es una casa dúplex, a imaginarte vivir en una casa en un edificio. O sea que muchas gracias por venir y vamos a visitar 1000 Museum by Zaha Hadid. Por razones de privacidad, no vamos a poder acompañarlos en el tour de las áreas comunes, pero tenemos muy buenas fotografías, buenos videos para que vean todas las áreas comunes de 1000 Museum. Townhouse 1001. ¿Por qué townhouse? Porque es una propiedad que es de dos niveles en un edificio de condominio. No es muy común, o sea que esto es muy particular, dos niveles en un condominio. Tenemos 5 habitaciones, 6 baños y medio, más de 8.300 pies bajo aire, o sea, unos 820 metros, y otros 1.100 pies de terraza, casi unos 100 metros de terraza. Está totalmente decorada por la casa B&B Italia y puede ser tuya por $13.9 millones. Ahora, si bien desde tu ascensor privado llegas a tu foyer, que lo puedes decorar para todo el arte, y llegas directamente a esta sala. Una sala con una vista espectacular. Estamos en el 10º piso, pero ponerle atención a las vistas. Parece estar un parque al frente. Después las vistas de la bahía de Biscayne, el puerto de cruceros famoso de Miami, y atrás al final todo Miami Beach. Una sala formal muy grande, muy hermosa. Aquí entramos a una partecita común entre un medio comedor, medio área para tomarse una bebida, y aquí tenemos otra sala informal. O sea, tenemos un buen espacio, pero pongan atención aquí las alturas.
doble niveles. Estábamos hablando de un townhouse o un duplex, muchas personas le dicen, pero miren el hermoso, lo lindo que se puede decorar esta sala por la doble altura. Hazte cuenta que vives en una casa. Y tu buena terraza con tu buen espacio. Al fondo vemos la arena donde juegan los Miami Heat. Estamos ubicados en el pleno centro de Miami, pero volvemos a ver este espacio grande que realmente lo hace sentir a uno como si estuviera en una casa. Hermoso esta primera entrada. La terraza, que podemos ver las mejores vistas de todo, las aguas del Biscayne Bay, de la bahía de Biscayne. También puedo mostrarles un poquito de la ubicación desde acá. Al frente tenemos el FTX Arena, donde juegan los Miami Heat, y todos los mejores conciertos, los mejores artistas vienen a hacer sus conciertos acá. Allí tenemos el Frost Science y el Planetarium y el Museo de Artes de Perez Museum Art. Y hacia la izquierda tenemos el Adrian Art Center, donde están todas las mejores obras y todas las mejores sinfonías. Todos los mejores conciertos también vienen acá. Estás realmente en el centro de Miami, pero en el corazón de todo lo que puedes tener en eventos. Y qué más que estas lindas vistas y disfrutar Miami, el sol y las aguas y estos parques naturales. Desde la sala tenemos nuestro acceso hacia la cocina y el comedor. Aquí tienes el comedor, un comedor muy amplio. En este momento está decorado para 8 personas, pero un buen tamaño de buen comedor formal. Al frente del comedor vamos a encontrar lo que es la minera y un minibar para uno poder servir sus tragos y poder servirse cerca al comedor. Detrás del comedor seguimos, aquí nos recibe una parte del lavabo. Aquí es un ascensor para conectarnos al segundo nivel. Si lo pueden ver, desde aquí puede conectarse para irse al segundo nivel si tienes maletas, tienes el shopping y no quieres subir las escaleras. Ahora llegamos a la cocina. Realmente otra pieza de arte. Lo que me encanta de la cocina es cuando no está en uso, es totalmente limpia. Los gabinetes cierran todos los electrodomésticos y tiene, es como se dice, una pieza de arte minimalista, simple. Los espacios, todo lo que son las mesones son todos de cuarzo, de muy buena calidad. Todas las iluminaciones y los buenos servicios electrodomésticos. Ahora aquí podemos ver cómo esconden los electrodomésticos cuando quieres usar. Equipado todo por Jaggerman, pero es hermoso la forma de que cuando estás usando la cocina, pues se pueden ver los electrodomésticos, tus buenas neveras, congeladores, pero todo se esconde, o sea que queda, después de haberlo usado, queda otra vez totalmente escondida. Hermosa la cocina y de muy buen tamaño. Ahora bien, continuando de la cocina, tenemos un segundo comedor. Este comedor es informal para poder desayunar. Y continuamos viendo vistas. Las vistas de la cocina son espectaculares, donde ves al fondo las aguas, las áreas verdes. Y este es un ángulo para ver lo lindo que es esta cocina. Ahora, de la cocina tenemos en la segunda sala. Esta sala es una sala que se puede disfrutar al lado de la cocina, poder estar pasando un rato entreteniendo al lado de la cocina y tener una sala con las vistas hacia el otro lado del edificio, o sea, el oeste, donde están viendo y disfrutando de los atardeceres de Miami y una buena terraza. O sea, aquí tenemos la sala principal al frente sobre las aguas para ver el amanecer y el atardecer aquí desde la segunda sala y tu linda terraza para recibir el atardecer, la calidad del sol. Nos pareció interesante que desde esta vista y desde esta terraza podemos ver una de las propiedades que ya visitamos y pueden ver en el canal de YouTube, que es la propiedad de Paramount, el Penthouse 5201, que lo pueden ver ahí. Es de la terraza, que es la terraza más alta. Es toda esa terraza y la visitamos en YouTube, pero para que puedan ver que también es otra propiedad lujosa en esta área del downtown de Miami. De aquí de la sala podemos continuar y vemos este pasillo que nos conecta a dos habitaciones.
Recuerda, esta residencia tiene 5 habitaciones. Aquí hay 2. En el segundo nivel tenemos otras 2 donde les vamos a mostrar el interior de una de las habitaciones y, obvio, el cuarto principal, que sería en la otra ala. O sea que arriba vemos las habitaciones. Entonces, llegando al segundo nivel, aquí nos recibe un mini foyer y aquí al frente tenemos... Primero también podemos ver la altura de la sala mirando hacia el oeste. Aquí podemos ver una toma de la altura. Y ahora aquí entrando al cineteatro, el Den, van a ver lo que es un área para poder disfrutar, unos buenos entretenimientos, cine, eventos deportivos. Está decorado para poder ver unos buenos eventos y también disfrutar de unas lindas vistas desde acá. O sea que tenemos un Den totalmente equipado para ver eventos, juegos o poderlo decorar como quieran. Vamos a ver una de las habitaciones para representar cómo son las habitaciones. Todas son con equipamiento total adentro. Tienes tus baños, tus closets, son suites completos. Desde aquí vemos el pasillo para ir hacia nuestra habitación principal. Toda la área del este es dedicada a los dueños de la casa, su área principal. Hermoso, aquí llega el ascensor. Y aquí lo lindo es, antes de entrar a tu área de cuarto principal, tienes un buen área como un descansadero, lo puedes armar como oficina, como un área de descanso, otra sala antes de entrar al cuarto principal para ver televisión. Y volvemos a repetir, de aquí las vistas y la grandiosa hermosura de doble altura de la sala. La entrada a nuestra habitación principal, doble puerta, y toda esta parte está dedicada a la habitación principal. Tenemos closets aquí a nuestra mano derecha, expansivo closet para que puedan llenarlo de los mejores vestidos, trajes, lo que sean. Y aquí tenemos el baño de él y al fondo tenemos el baño de ella. Entremos para que veamos el baño de él. Tenemos tu buen lavamanos y a la otra toma vamos a poder ver donde se combina la ducha en el centro para el baño de ella. Continuando del baño de ella, continuamos viendo más closets para seguir guardando ropa y los mejores zapatos. Aquí tenemos un mini bar con un lavadero, un bar para mantener tus refrescos si quieres levantarte en la noche. Y aquí vamos a entrar al baño de ella, que es hermoso también, tu buen lavamanos, tus buenas tina. Y aquí al fondo vemos la ducha que puedes compartir y donde se unen los dos baños, ¿verdad? Un baño muy lujoso, muy hermoso. La habitación principal, esta es el master. Para los que compren esta unidad van a tener las mejores vistas, la habitación con la vista más hermosa. Van a poder disfrutar de este cuarto principal expansivo, grande y con espectaculares vistas. Ahora sí, vamos a ver lo lindo que es esta vista. Aquí tenemos un buen escritorio, lindo amanecer, ver los cruceros. Y yo me voy a sentar porque voy a hacer un cheque de 13.9 millones de dólares. Con esta unidad me quedo yo. 13.9 millones de dólares. Vendido.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro tour del Townhouse 1001 en 1000 Museum. Gracias por acompañarnos y suscríbase a nuestro canal para visitar futuras propiedades. Quiero darle las gracias en particular a Anna Sherrill de One Sotheby's International Realty, quien representa este edificio y las propiedades disponibles en este edificio para vender. También hagan comentarios en nuestro canal para poder interactuar, respuestas, preguntas, lo que necesiten. Otra vez, gracias y síganos para seguir visitando muchas futuras propiedades en el sur de la Florida.